Bueno, hoy salimos desde el sur de la isla, un sol increíble, increíble, y dijimos, hoy es día de playa. Así es que, pum, agarramos el auto y salimos rumbo a la capital. Lamentablemente, el clima cambió, y miren cómo está ahora, horrible, y recién estaba lloviendo, pero bueno, ese es el clima impredecible de Puerto Rico. Quizás ahora está lloviendo, dentro de un rato puede salir el sol, puede llover con sol, o puede que esté todo el día así. ¿Qué se le va a hacer? Ya estamos acá, así es que vamos a disfrutar de este día de playa. Así es que vamos. Bueno, para llegar a esta playa que les voy a mostrar ahora, tenemos que pasar un acceso, avión, tenemos que pasar un acceso controlado, que es el acceso a la urbanización de Ocean Park. Por el día está abierto, pero por la noche lo cierran y solamente los habitantes de esa urbanización pueden entrar. ¡Ay, mi ojo! ¿Saben que antes del huracán María se podía caminar por toda esta costa? Era un lugar increíble. Ahora les voy a señalar todo el recorrido que hacíamos normalmente cuando salíamos a caminar. Pero bueno, el mar fue avanzando y fue reclamando la tierra y ya el agua está demasiado alta y no se puede pasar. Bueno, ¿qué les dije yo sobre la lluvia? Puede llegar en cualquier momento. Y ahí pueden ver a todos los turistas corriendo para no mojarse. Miren. Bueno, como pueden ver, después de ese pequeño chaparrón, no quedó nadie. Hola. Bueno, casi nadie. Bueno, ahora estamos en la playa que está ubicada en la urbanización de Ocean Park. Y antes venía normalmente a esta playa porque 10 años atrás yo vivía más cerca de la capital y bueno, venía regularmente. Venía mucho a caminar por las playas a lo largo de toda la costa. El agua del mar avanzó un montón y le quitó playa, pero terriblemente. Ahora la playa es mucho más chiquitita y bueno, como vieron, hay partes donde el mar está golpeando contra las estructuras y bueno, antes se podía pasar caminando y podías caminar de punta a punta de la costa y ahora no, porque si te llega a agarrar una de esas olas te estampa contra la pared y te deja como graffiti. Así es que, pero sigue siendo un lugar increíble, increíble, y me encanta venir acá porque es súper, súper tranquilo. Me volvió a agarrar otra ola y bueno, me tiró hasta la playa y me raspé todo.
moraleja, no hay que subestimar el mar jamás y también hay que respetar las alertas que dan cuando el mar está picado y que te dicen no te metas, no te metas. Y bueno, hay que hacerle caso. Por eso fue una inconsciencia total de mi parte. Así es que ya sabes, hay que respetar las advertencias. En todos estos agujeros hay erizos de mar. Algunas personas los comen, pero si los llegas a pisar es muy doloroso. Muchísimo tiempo que no venía a esta playa de Ocean Park y si se fijan bien en este video vine un día antes del huracán María. Sin duda esta es una de mis playas favoritas, así es que se las recomiendo acá en el condado, en San Juan. Y de esta manera me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Muchas gracias por ver el video. Miren, si hacen clic por acá, se van a poder suscribir al canal. Por acá les voy a dejar el video anterior. Por acá tienen un video random que seguramente no vieron. Y no se olviden de activar la campanita para recibir las notificaciones. Así es que nos vemos en el próximo video. ¡Chau!